Reitero, bien, bien, concentrados. En estos días analizaremos los dos últimos partidos que hicimos con ellos y por supuesto lo que hemos hecho bien y lo que dejamos de hacer en algunos partidos para mejorar y preparar el partido del viernes. ¿Sigues pensando que este equipo puede dar la gran sorpresa? Claro que sí, y más después de haber revisado que con Brasil realmente son dos jugadas las que hacen ellos. Nos faltó a nosotros el último tercio o el último cuarto saber definir esa situación, pero creo que el equipo tiene que mantenerse con esa fortaleza mental del que nos puede dar un torneo bueno. Por lapsos de partido, sí, de repente alguno que otro no hizo el gran esfuerzo como los demás, y eso lo estamos calificando y lo estamos hablando con los muchachos, ¿no? No, nos ocupa que son buenos jugadores. Ya los enfrentamos después del Mundial y fue un partido muy bueno, con mucha dinámica. Y bueno, pues es el momento de saber que vamos a enfrentar un equipo fuerte, pero tenemos la capacidad para poder sacar un resultado positivo y de ahí pensar ya pasar a la siguiente etapa. Declaraciones de Miguel Herrera y estas son imágenes del entrenamiento. Por cierto, ya lo vamos a comentar, hay alguna molestia de parte de la delegación mexicana que no está conforme por donde les designaron entrenar. Habían mandado algunas solicitudes para algunos campos y a final de cuentas parece que ni siquiera es una cancha de fútbol. Este es el Tri, ya preparándose para su próximo partido o su primer partido que será el viernes ante Bolivia. En compañía de Rafael Puente, del Chelis, de Paco Gabriel y de Héctor Huerta, vamos a analizar qué pasa con la selección. Los saludo porque vamos rápido a Chile. ¿Cómo está, Rafa? Bien, por cierto, Bolivia también se inconformó y le cambiaron la cancha de entrenamiento. Chelis, ¿cómo Buenas noches, estás? todo a tiro. Muy bien, Paco, ¿cómo Buenas estás? noches, un gusto estar aquí con ustedes. Héctor. Bien, contento con que González Iñárritu ya por fin puso las cosas en su lugar. Ya nos dirás por qué. Sí. Sí, bueno, vamos a saludar a Toño Rodríguez, que está en Chile. Un equipo importante de ESPN se ha trasladado para mantenernos informados de todo lo que pasa en la Copa América. Toño, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Platicábamos de entrada, te pregunto de la molestia que tiene la delegación mexicana por la sede que se le dio para los entrenamientos, la cancha, como tú lo quieras llamar. ¿Cómo estás, Toño? Todo bien, Ángel, buenas noches y muchos saludos para todos en la mesa. Aquí al pie del hotel de concentración de la selección mexicana, estamos en la zona oriente de la ciudad de Santiago, una zona, la verdad, muy bonita, nueva, digamos el distrito financiero, el corazón económico de esta ciudad y por ende del país. Aquí están hospedadas varias de las selecciones que han elegido la capital chilena como su sede y aquí también van a estar hospedadas la selección de Brasil, que ya está en el sur del país, y la selección de Colombia, selecciones importantes que van a estar llegando aquí en los próximos días. Pero justamente vemos o notamos eso con la selección mexicana, que la han mandado a entrenar a un campo de entrenamiento, valga la redundancia, que está a 40 minutos de esta zona de la ciudad. La zona se llama La Pintana, nos dice la gente de Santiago, que para nada, digamos, es una zona pues tranquila de la ciudad, es una de las zonas complicadas de esta metrópoli, de la capital del país, y que además tiene un estadio, ese La Pintana, que es casi, o digámoslo correctamente, semi-amateur, no es un estadio de primera división. Por ejemplo, Brasil en este momento está entrenando más o menos 800 kilómetros de la capital chilena, ya tiene reservadas las instalaciones más modernas del país, las de la U de Chile. Colombia va a ir a las instalaciones, tampoco está aquí todavía, llegará el día jueves, a las instalaciones de la Universidad Católica de Chile. La selección local está, bueno, en sus campos de entrenamiento habitual, en los campos de la Federación. La selección venezolana escogió Rancagua, una sede que está a hora y media de esta ciudad de Santiago, en la que también va a jugar la selección mexicana, pero Venezuela llevó mano para elegir. Incluso Bolivia, como bien dice Rafa, que ya se quejó de su campo de entrenamiento, está en Viña del Mar, donde la selección mexicana va a jugar el primer partido este viernes. Y nos platicaba gente de la federación que Conmebol te pide una lista de hoteles de concentración y una lista de campos de entrenamiento, los cuales son tus opciones A, B y C para entrenar. Bueno, a México en el hotel sí le dieron una buena opción, pero en los campos de entrenamiento no le dieron ni la opción A, ni la opción B, ni la opción C. Los mandaron a una opción D que ni siquiera estaba en los planes de Héctor González Iñárritu, a este campo, en primer lugar, lejos, y en segundo lugar, semiprofesional. Yo no diría que es un castigo a la Federación Mexicana, simplemente me queda muy claro que tuvo Conmebol una lista de prioridades a entregárselas a distintos países y México fue de los hospedados en Santiago el último en esa lista de prioridades. ¿Qué actividades tuvo la selección mexicana? ¿Ya realizó su primer entrenamiento? ¿Se dan algunas pistas de cómo podría iniciar Miguel Herrera?
Sí, Ángel, esto en una información entre lo que John Sutcliffe se ha podido enterar desde la Ciudad de México, lo que nosotros hemos visto y escuchado por aquí. La línea de cinco no tiene pierde, Aldrete, Cata Domínguez, Rafa Márquez también va a jugar ahí, Hugo Ayala de los Tigres, el nombre que se me escapaba, y Jerry Flores, eso no tiene pierde. Algunas dudas vendrían en la portería por la actuación de Jesús Corona en el último partido contra Brasil. Hoy en el Interescuadras, Corona terminó el partido con los titulares, este ensayo. Eso es una pista de que puede todavía tener la confianza de Miguel Herrera. Sin embargo, yo no me atrevería a decir que la decisión esté tomada. Todavía Talavera seguramente va a tener su oportunidad en el Interescuadras de los próximos días. Por lo demás, el medio campos, Güemes parece una opción segura, el Negrito Medina también, pero pensaríamos ahí en el volante ofensivo, creativo, si Chapito Montes o Marco Fabián va a recibir esa opción. El Tecatito Corona no tendría tampoco ahí pierde, él va a ser uno de los delanteros fijos, y yo podría decir que la delantera también, por lo visto en el Interescuadras de hoy, y aquí un detalle que les voy a señalar, Raúl Jiménez, no pensamos o no ha dado pistas Miguel Herrera de que vaya a ser titular. Uno se inclinaría más por Lalo Herrera. A lo que me refiero es no solo que Raúl Jiménez hoy no estuvo de titular en la última parte del Interescuadra, sino que además en los últimos 20 minutos del entrenamiento, cuando ya la mayoría del equipo, si no es que todos, estaban pues estirando y ya prácticamente metiéndose al camión, Miguel Herrera dio la instrucción para que parte de su cuerpo técnico se quedara practicando, no quiero decir como niño regañado, pero sí como futbolista que lo necesita, con Raúl Jiménez. 25 minutos de disparo al arco cuando ya el resto del equipo había terminado de entrenar. Hay que interpretarlo como que Miguel Herrera sabe que él necesita trabajo extra y que quizás no esté listo para debutar con Bolivia. Toño, ¿cómo estás? Te saluda Héctor Huerta. Oye, acá en México ya se informó que Héctor González Iñárritu anunció una multa de 1.500 a 2.000 salarios mínimos por violación al código de ética de Miguel Herrera y de Marco Fabián, de los que están ahora en selección, además de Oribe Peralta, que los tres serán multados por violación al código de ética en el artículo 7 aquí en México, y también que bueno, tendrán que pagar esas multas ellos. Y pero ¿tú te enteraste de algo más allá en Chile? Dentro de todo, algo a destacar, y no por lo que pasó este domingo, sino que así ha sido a lo largo de todo el proceso de selecciones nacionales, dentro de los errores que se han cometido, este tan claro como que ha cometido Miguel Herrera con esos tweets, es que la comunicación de él y Héctor González Iñárritu, y eso sí nos consta cuando hemos seguido al equipo, sí es muy buena y sí es muy estrecha. Lo que voy, Héctor, el primero en hablar con el Piojo después de esos tweets, después de que Miguel tuvo que decir en conferencia en Sao Paulo, pues que había sido una decisión personal, que él había tomado iniciativa porque se lleva bien con gente de ese partido, mandar esos tweets, el primero en hablar con él después de esa conferencia en el vestidor fue Héctor González Iñárritu. Sabemos, antes de que lo haya dicho, como lo dijo hoy en Radio Fórmula, de esta multa que ya sea pública, que ya se hizo pública, que él habló fuerte con Miguel Herrera para decirle que eso obviamente no puede hacerse desde su posición de entrenador. Tampoco diría que lo regañó, fue más bien una plática de iguales, que no está bien que lo haga, y decirle sí que va a multar a los demás jugadores. Aquí lo que llama la atención, vemos a un Miguel Herrera, Héctor, un poco a la defensiva con los medios de comunicación, porque esta es la primera vez desde que tomó las riendas de la selección mexicana, incluso desde que se hizo muy popular en México por dirigir y llevar al campeonato a la América, en que tiene mucha opinión pública y gente en las redes sociales criticando no sus decisiones en la cancha, sino su personalidad, por lo que él dice a través de las redes sociales o a través de la prensa. Eso es algo nuevo para Miguel Herrera, y yo sí podría decirte, por lo que hemos escuchado, que eso le ha movido un poco el tapete al Piojo. Vamos, no vayamos lejos, lo tiene molesto esta situación. ¿Qué tal, Toño? Un abrazo a la distancia. ¿Cómo percibes el ambiente de la gente en Chile respecto a su selección? Se habla de que esta puede ser la mejor generación de la historia del fútbol chileno, y desde luego querrán el título, al menos competir, pelear por él. ¿Qué tal las expectativas en ese sentido de parte de la afición andina?
Hola Paco, buenas noches. Altas, por supuesto que altas. Esta es la séptima ocasión en la historia que Chile cede de esta Copa América. 19 veces en el torneo, el local ha sido el equipo campeón. Y aquí dicen, con la selección que nosotros tenemos, tú bajas del avión en el aeropuerto, lo primero que encuentras son carteles de Alexis, carteles de Vidal, carteles de Medel, carteles de Bravo, que esta mañana daba conferencia de prensa. Y la gente dice, si Perú fue campeón en su Copa América en alguna ocasión, si Bolivia lo fue, si Colombia lo fue hace no muchos años, ¿por qué Chile no lo va a hacer? Ahora que por nómina tiene más de 15 jugadores del fútbol europeo, ¿por qué no va a ser campeón a la selección chilena? Por supuesto que hay mucha expectativa, los boletos están inalcanzables, se acabaron hace prácticamente un mes para ver los tres partidos que tiene este equipo seguros en la fase de grupo aquí en Santiago, y si hay una efervescencia, pues que sí se nota mucho en la calle. Los periodistas ven por lo menos al equipo chileno en semifinales, esto ya digamos como una situación muy real, no como una expectativa como lo ha puesto la selección mexicana, por ejemplo, una meta difícil de alcanzar. Ellos lo ven ya como algo, pues digamos, lo mínimo que debe exigírsele a esta selección. Por último, los planes de la selección mexicana para este miércoles, ¿y cuándo habrá conferencia de prensa? También tiene que ver algo con los cambios que ha hecho Conmebol, Ángel. Se le había dicho a la selección mexicana que el día de mañana, ya después de entrenar aquí en Santiago, se mudaban a Viña del Mar para pasar ahí la noche del miércoles, entrenar el jueves tranquilos en el estadio donde van a jugar ese debut, y el viernes, bueno, obviamente jugar el partido, regresar el sábado. Pero Conmebol esta mañana le avisa a la Federación Mexicana que siempre no, que esa cancha, por los cambios que pidió Bolivia, nuevamente teniendo preferencia a la selección sudamericana que es sobre la mexicana, México no puede entrenar mañana todavía en Viña del Mar, así que mañana vuelven a entrenar en Santiago, aquí en La Pintana, en esta cancha que decimos no está en grandes condiciones. El día jueves sí que se van a Viña del Mar, hacen el reconocimiento a las 4:30 de la tarde, horas locales, 2:30 hora del centro de México, y después Miguel Herrera va a dar conferencia de prensa. Por lo pronto no se ha avisado que los jugadores vayan a hablar con los medios de comunicación. Creo que hay tensión en la selección hasta que pase ese primer partido con Bolivia, y bueno, ya obviamente duermen allá el jueves y el viernes a prepararse para el partido. Perfecto, Toño, muchísimas gracias, un abrazo. Saludos, que estén muy bien, Ángel. Perfecto, la información con Toño Rodríguez. Bueno, antes de ir a pausa, nada más dos preguntas. Meternos un poquito a los deportivos, déjame explicar más una cosa del asunto de la ley. El asunto de Miguel Herrera termina en Federación Mexicana de Fútbol, ya violando el código de ética con esta multa. 140,000 pesos más o menos. Qué risa, ¿no? Nada más. Para lo que les pagaron por los tweets es una risa. Seguramente ganaron mucho más. Pero el Partido Verde Ecologista es el campeón mundial de las multas, ¿eh? El pasado 13 de mayo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los multó con 67 millones de pesos y a un cine también. Porque fuera de la orden que les habían dado, pusieron 100,000 impactos más en los cines. Órale, vámonos, recio, ¿no? Pero esta fue barata comparada con la del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 13 de mayo también, una multa por 322,455,711 pesos por recibir aportaciones en especie de sus grupos legislativos violando el principio de equidad entre partidos. O sea que el Verde Ecologista, lo que les hagan a todos los que se apuntaron el domingo, le da risa, ¿no? Porque ellos son expertos en multas, en procesos electorales, en periodos electorales. Falta todavía que el Instituto Nacional Electoral o el mismo Tribunal de la Federación intervengan para sancionar como ciudadanos a Marco Fabián, a Oribe Peralta, a muchos artistas que se impulsaron también junto con eso, y al técnico Miguel Herrera. También puede haber ahí sanciones de tipo penal. Que podría ser muy delicado. Claro. Bueno, pues habrá que esperar. No ha terminado esto. Sí, no ha terminado. El tema de la portería, Rafa, si hay que decidirlo, ¿por quién te inclinas? ¿Por Talavera o por Corona? Yo decido. No, si tuvieras que decidirlo, no, ¿o por quién crees que se incline? Ya lo dije muy claro. Para mí son porteros que están más o menos a la par. Y tienes que apostar por el que llegue en mejor momento. Y la realidad es que el último partido de Corona con la selección de Brasil, al margen de una situación que puede ser entendible, ¿no? El gol que trata de adivinar y regala el poste del lado derecho, luego se equivoca en dos o tres salidas en el juego aéreo. Sí. Contrario a lo que hizo Talavera, que tampoco fue perfecto su partido frente a Perú. Tuvo buenas intervenciones, creo que de alguna forma evitó la derrota del equipo mexicano, pero que también en el gol de Perú colaboró. O sea, yo creo
que de acuerdo a una competencia leal entre dos y de acuerdo a esto que lo está midiendo Miguel, pues va a poner a Talavera. Querido Chelis, a ver, ¿qué tanto puede mejorar la selección mexicana para el viernes con el tema de no tener un once definido, que generalmente lo tiene Miguel Herrera? Las distracciones por los tweets publicados, por estar en una cancha semiprofesional. ¿Cómo le haces con el futbolista para decirle, olvidémonos de todo y vamos a tratar de salir a jugar bien al fútbol y a mejorar? Porque no se ve, no veo muy confiados a todos de que pueda mejorar la selección mexicana aquí el viernes. Yo digo que son dos cosas. Una es a lo tuyo, aunque te tardes. Y ya en el último partido, ya no fuiste a lo tuyo. Sí, se recuperó mucho con Osuna y con Güemes. Güemes. Se recupera mucho la pelota. ¿Es un pecado que haya jugado con dos contenciones ante Brasil? No es ningún pecado. Yo digo que a lo tuyo, y a lo tuyo, y a lo tuyo. En el entendido, ¿no? Que lo mejor de lo mejor no lo tienes. Y es otra cosa, o antes de este comentario, es otra cosa que yo no la entiendo. Donde eres dueño, con CACAF, pagas renta. Y donde pagas renta la Copa América, no te ponen el agua caliente. O sea, México, ¿por qué caramba? Si ya sabíamos todas las cosas que pasan en la CONCACAF, todas estas trampas que hay. Por el dinero, Chelis. Por eso, pero México les hace el caldo a los de la CONCACAF, ¿no? Y entonces México, ¿cómo que te exigen ir a un torneo este de América, que es la principal vitrina, y que México tenía que ir con lo mejor, y el otro lo cumple si lo haces y lo ganas, con la otra parte? ¿Por cómo desechar? Es que estamos desechando, Rafa, el torneo este de la Copa América. Desechamos. En determinado momento es fácil engañarlos. O sea, ¿quién de la CONCACAF puede tener la autoridad suficiente como para decirte, esta selección no es la estelar Juan y este es Pedro? Pero es muy fácil por las playeras. ¿Cuántas vende el Chicharito? ¿Cuántas vende Ochoa? No, espérame, sabemos quiénes son los titulares. Es decisión del técnico. ¿Quién decide quién va a la Copa de Oro? Técnico. ¿Quién decide? El técnico. Ah, bueno, sí, el técnico puede decidir. Pero el técnico tiene una presión para decidir diferente. Espérame. Lo sabemos todos. Sí, o sea, si no va el Chicharito, espérame, y no va Ochoa. Pero que la tiene, sí, pero que la obligación está tampoco. Te lo ha dicho la Confederación, porque gracias a eso te autoriza, si o no, Paco, gracias a eso te autoriza la Confederación para que juegues en la Copa América. Si no te dicen, no te invitan. Te voy a decir así de fácil. Si en lugar de ir Vela y Giovanni, ahí van a la Copa América. ¿Qué más quisiéramos? Espérame, tiene el argumento Miguel de sobra. ¿Sabes qué? Vela y Giovanni tuvieron poca participación en la liga en España con sus equipos, y yo estoy apostando por el que tiene continuidad. Son medio tontos en la CONCACAF, pero no siguen tanto. Yendo. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Qué comité técnico hay para decir este jugador es para acá y este jugador? ¿Quién? Chelis, a ti te voy a decir que tienes que llevar al Chicharito y a Giovanni. ¿Sí, ¿sí o no, Paco? ¿Sí o no, Héctor? Me están echando un montón y ustedes nada más me ven. No, a ver, espérame, pero no puede. Tú te la estás, no, ya me estoy defendiendo. Espérame, tú te la estás tomando. No puedes ir con CONCACAF. Oye, espérame, Corona es el titular de la selección, ¿por qué no va a Copa de Oro? Es que yo no quiero discutir, quiero que discuta Paco y que discuta Héctor, porque yo les estoy preguntando. ¿Cómo juez? Cuente, no son tontos de que saben que el Chicharito saben que es titular de la selección. Y Giovanni Vela también. ¿De dónde? Jugó el Mundial. ¿Tendrías al Chicharito de titular en la Copa de Oro? Espérame, jugó de inicio el Chicharito en la Copa del Mundo. No. Y estaba en mejor momento que la Copa. Oye, Rafa, ya está. Una precisión. Rafa pregunta, ¿quién de la CONCACAF? Yo digo, nada más una precisión. ¿Quién de la CONCACAF que no está en la cárcel puede ponerle condiciones a México? Porque ahorita están detenidos en Suiza. Pero el presidente, si no hay el vicepresidente. Nadie, o sea, que puedo objetar nada. ¿Quién te va a decir? Ahorita ni hombre, existen. Tú decides quién llevas. Todos ya, están punto. Escondidos. ¿Sí lo o no? Que pasa es que también aquí nos gusta hacerle el caldo gordo a la CONCACAF, pero es más importante la Copa América a nivel internacional. Ah, claro, lo sabemos todos. Más que la CONCACAF. Eso lo saben todos, los promotores, los entrenadores, los jugadores. Y es más difícil. Pregúntale a Paco qué prefiere, jugar una Copa de Oro o una Copa América. No, no, la Copa América, pero además el ideal es, y solamente pasa en México, que tienes que jugar en un par de meses dos torneos en dos confederaciones distintas. Solamente pasa en México. Lo hablábamos antes del programa. Sí, sí, sí. Dime otro caso. Jamaica. En el mundo. Me enteré Jamaica. Ah, bueno, Jamaica. Sí, y en su momento Estados Unidos. Me enteré Jamaica. O alguna vez que invitaron Jamaica a Japón. Va con los mismos, no tiene o más. Alguna vez que invitaron a Japón, sí. Pero Japón no tenía el mes anterior, el previo. Claro, la Copa o el Asiática. Posterior, la Copa Asiática. Claro. Aquí es el único caso. Ahora, qué lástima que no estemos con estas dos selecciones para hacer una buena
o claro, la mejor, claro, con 23 jugadores, claro, para competir con la mejor Argentina, claro, con el mejor Brasil, con el mejor Chile, y entonces sí hablar de en qué nivel estamos en América, porque hoy no lo vamos a saber, ¿eh? Hoy no lo vamos a saber. Es una pregunta ahora, rapidísima. Ahora, permíteme, ¿ustedes creen, Paco, no le echemos la culpa a CONCACAF? No, 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 Rafa, no. ¿Sabes qué? La decisión, no, claro, de México, no, la Federación, no, no, de Miguel Herrera, es la Copa de Oro. Claro, si ellos, si Miguel, a lo mejor hablando ahí en privado con la gente de la federación, dice, ¿sabes qué? La Copa América es mucho más importante. Él decide y dice, este es mi grupo, para... y a ver quién le dice que no. Pero hay un tema importante. A ver, hay un tema importante. Estamos pausa. Que no, por estamos favor, pausa. Ángel. Sí, él no decide. Entonces, ¿quién decide? Pero también están los equipos. ¿Sabes qué? Esto lo hablamos después. Lo hablamos después. ¿Y quién va a ustedes alinear? Pregúntenle, decide si Argentina Miguel compite. Otro. Si compite Argentina en dos torneos, en la Copa América y en la Copa de Oro, estamos seguros que Argentina jugaría como suplente en la Copa. Vamos a pausa. Quiere, y sigue hablando, no me dejen la pausa. Vámonos a pausa. Me hiciste enojar, Huerta. Bueno.